Nota de prensa, Ministerio de Salud, situación del coronavirus al 7 de noviembre de 2023, 10 a.m., informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2023, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 3 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 4 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16.082 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15.834 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios.